Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video. Para los que no me conocen, mi nombre es Ladiober Bastidas y hoy vamos a probar unas ricas empanadas de mariscos o de productos de acá del mar, porque nos vinimos, como vieron, venimos subiendo de abajo del puerto de Valparaíso, uno de los puertos más antiguos, por supuesto, de acá de Chile. Vamos a probar unas ricas empanadas que me dijeron que son muy, pero muy buenas. Me las recomendaron acá en el Mirador 21 de Mayo. Así que vamos a probar estas ricas empanadas. Sé protagonista tú del video. Espero que te guste este video. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal o entres y veas mi contenido. Y así que vamos a aprovechar que estamos aquí. Ando con mi familia. Así que vamos a darle, que lo que venimos fue a comer. Así que acompáñame. Paraíso, vamos a ver, se cae con la mano, ¿sí? Bueno, vamos a abrirla. Quiero que miren y observen. Esto es camarón con queso. Miren esta delicia, muchachos. Ah, se pasaron, como dicen aquí. Ahora, por supuesto, vamos a probar. Está demasiado sabroso. Tienen que probarlo. Miren esto. Miren lo caliente. Bueno, muchachos, ahora vamos a probar otra empanada. Aquí, por supuesto, en este maravilloso puerto llamado el Puerto Valparaíso. Pero miren esto. Desde calamares, si no me equivoco. Mariscos. Por supuesto, acompañado de una bebida que todos la conocemos aquí en Chile. Esta preparación no me la están pagando, ¿no? Ya lo sabes, amigos, si vienes al puerto de Valparaíso, no dejes de probar esta rica empanada. Bueno, muchachos, si el día de mañana quieren venir a comer estas ricas empanadas que yo acabo de probar, ubicados, muchachos, aquí mismo en el Paseo 21 de Mayo. El restaurante se llama Calfulacén, pero eso no, creo que sí que se llama Calfulacue. Así creo que se dice. Bueno, aquí está el... Está aquí mismito al lado del mirador, así que vamos a seguir a ver qué vemos, qué más nos podemos comer, y acompáñanos en este maravilloso puerto de Valparaíso. Chachos, vamos bajando, pero vamos a probar una rica empanada aquí en este establecimiento llamado El Trigal. Vamos a ver, creo que más que todo venden café, es una panadería, pero vamos a entrar a ver que nos conseguimos aquí. Es maravilloso. Este local está en la subida cuando vas al mirador. Ah, es grande. Miren este dulce que está aquí. Miren quienes están allá. Tarán, de número uno. Miren esto, se llaman cachitos. Menos que eso es manjar. Aquí en el puerto de Valparaíso, pero antes vamos a probar una empanada, por supuesto. Esta es napolitana. Vamos a probar esta empanada napolitana. Miren, miren esta, miren esta. Miren. Y así como se ve, muchachos, debe saber, pero vamos a probarla. Está súper buena, de verdad.
supuesto, la que no puede faltar. Vamos a seguir probando estas ricas empanadas que están súper, súper buenas. Se las recomiendo, la verdad. 100%. Yo he comido empanadas napolitanas en Santiago, pero esta está de loco, muchachos. Cuando me digo de loco, es de loco. Esta está súper buena. Se pasaron, como dicen aquí. Ahora vamos a proceder a probar un dulce que me llamó bastante la atención, que se llama cachito. Cachito en Venezuela. Aparte de lo que ya ustedes saben, lo que es cachito, no es lo que están imaginándose. Es como un pan relleno con jamón y tocino, pero este es distinto. Yo nunca lo había probado. Con el tiempo que tengo aquí en Chile, que tengo 3 años viviendo, casi 3 años, nunca lo había probado a mí. Si no me equivoco, esto es manjar. Si no me equivoco. Pero vamos a probar este maravilloso cachito acá en la panadería o en un café llamado El Trigal. Se lo recomiendo también, así que cuando vengan al puerto acá de Valparaíso, por favor no vayan a dejar de probar los cachitos del Trigal. Bueno, muchachos, y así vamos a concluir el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de guía para cuando vengan acá al Mirador 21 de mayo, por supuesto, a un costado, probamos esas ricas empanadas llamadas empanada de marisco y empanada de camarón queso. Y por supuesto, en la bajada o en la subida te vas a conseguir el café de El Trigal. Bueno, panadería, café, lo que ustedes quieran, pero se pueden venir a sentar y comer esas ricas empanadas. Venden muchos sabores, pero yo pedí por supuesto de napolitana y puedes llevarte tu cachito también. Así que, muchachos, no olviden, perdón, suscribirse a este canal. Me ayudaría muchísimo si reenvían los videos. Espero que les haya gustado estos dos videos, el primero del puerto y este segundo que fue probando comida o empanada de aquí de Valparaíso. Nos vemos en una aventura más de las mías, muchachos. Recuerden, como siempre, que yo soy la Diover Bastida. Chao.